Nos referimos a Leticia Guijara. Ella tiene dos premios Ariel y de repente, sí, de repente uno dice, ay, Leticia. Pues Charito de la de los Sánchez, que era también icónico su personaje. Ella habla y también dice, a ver, yo soy una persona que es profesional, que soy exigente conmigo mismo y por ende yo exijo solamente trabajar con gente de mi nivel y creo que está totalmente de acuerdo. Pues sí. Con más de 35 años de trayectoria, Leticia Guijara reveló si acepta proyectos por el libreto o por el número de ceros en el cheque. Fíjate que yo toda mi vida he sido una actriz que se ha manejado por proyectos y afortunadamente he tenido suficiente trabajo como para tener un buen balance entre la parte económica, que es muy importante, por supuesto, tomarla en cuenta, pero sí, claramente fui una actriz joven muy exigente con lo que hacía y sería muy injusto ahora que ya recorrí tanto camino echarme para atrás, ¿no? Entonces sigo siendo exigente. Sigo queriendo contar historias que me interesen y trabajar con gente talentosa. Porque también la gente de repente no sabe y piensan que los actores todo el tiempo tienen trabajo y que nunca les falta, pero no, también es una carrera bien difícil que ahorita puedes tener y mañana a lo mejor te avientas varios meses sin trabajo. Totalmente, y además justo por eso, de pronto tienes que apechugar, pagar la posibilidad de haber elegido, ¿no? Si eliges, sabes que también en algún momento, incluso de pronto hay como un poquito de mala onda con ciertos productores, que cuando le dices que no a un proyecto de ellos, de pronto entre ellos dicen, ay, no, no le llames, porque a mí me dijo que no, no le gustan ese tipo de proyectos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a pechugar. Como dirían, los vetan. Exactamente, exacto. Y luego ni siquiera te enteras, ¿no? Porque no sabes por qué hubo ese tipo de situaciones. Es que hay que tener un nivel de profesionalismo y de exigencia, pero si la señora Guijara quiere puro artista de su nivel, pues va a actuar sola porque, o sea, tiene un nivel muy elevado. Entonces tendrían que llamar a Jesús Ochoa, a Damián Alcázar, a los Bichir para... Sí y no, porque ella lo que pide es gente profesional. Sí. Entonces, profesional, hay chavos que van saliendo del centro de actuación o de estudios y son profesionales, o sea, van con el guión, que es lo que ella quiere, ¿no? No todo chichareado, sino sí gente que se prepare, amigo, que les estén diciendo la escena y ellos nada más repiten y le imprimen intención. También hay que ser profesional para manejar el chicharo y tienen es clases una sobre de eso. Televisión. Exactamente. Entonces, digo, ahí lo que ella pide también es las historias y creo que hay cierto momento en tu carrera en la que puedes decidir qué historias te quiere decir o por cuáles no, y es muy válido. Para, y ahí va, que más eso es como la congruencia que ella quiere tener con lo que cree, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que quiere actuar, y pues no va a entrarle a cualquier cosa y está bien. Pues que yo siento que de repente, o sea, ya yéndome piquis, piqui, o sea, payasito, sangronzón, yo siento que de repente elevan el discurso. Porque, o sea, tampoco cuando llegaron con los Sánchez y le dijeron, toma Charito, gran método. Pues no, Charito era divertida, era una novela para entretenerte nada más. ¿Qué son los Sánchez, hermano? Era una novela en donde estaba Luis Felipe Tobar en Televisión Azteca. Oh, okay. Y era la novela, ¿te acuerdas que en Televisa hicieron una versión justo con Arad de la Torre? Uh-huh. Que era un personaje que no tenía dinero, le va al Cruz Azul, sí, y de repente tiene mucho dinero. Sí. Esa versión, la original, bueno, en México, era la de Luis Felipe Tobar y Charito era un personaje de alcurnia, de mucho dinero. Oye, y muy pero divertida. Si estaba Luis Felipe Tobar y la señora Guijara, estaba en buen nivel, ¿eh? Ah, pues no, sí, ellos exitosa, sí, ¿no? Muy exitosa la novela. Pero tampoco vaya, tampoco la historia que es que, ajá, no es Shakespeare. Pero también creo que llega un punto, a lo mejor, no sé si sea su caso, pero cuando ya puedes darte ese lujo de decir sí, no, a veces pues hay que chambearle, ¿verdad? Y hay que entrarle al cheque. O sea, pero bueno, qué bueno que ahorita ella puede decidir y decir qué es lo que quiera y hacer. Y que es grande. Que muy pocas veces en la vida se tiene esa posibilidad, porque nos tenemos que convertir
en chambistas y tener 10 chambas para poder subsistir. Poder subsistir, ¿no? ¿Cómo no? Vean, entonces, el que te pones, como dice Lalo, piqui y pues no comes. No, pues. Si usted piqui, no pica.